Hola, hola amigos, bienvenidos a este su canal de Alba Plantas y Suculentas. En este nuevo video les traigo esta bella y hermosa planta, el Senecio radicans. Les vamos a estar hablando sobre su sistema radicular y todo eso en base a mi experiencia personal con esta planta. No olvides suscribirte al canal, subo videos de jardinería todas las semanas con mucho, mucho amor para ustedes. Y pues nada, comencemos. Esta planta, como pueden ver, es una planta rastrera. Es una suculenta que es bastante querida por muchos coleccionistas. Hay muchas personas que me han dicho que esta planta es difícil para poderlas reproducir, pero si tienes el sustrato adecuado y ella tiene el clima adecuado, ella puede echar raíces y se puede reproducir. Como ustedes pueden ver, cómo está la mía, bien, bien grande y bien compacta, diría yo, porque es una planta que le gusta el sol, pero no le gusta el sol en muchas cantidades. Ella tiene horas de sol, Y, por supuesto, dependiendo de las horas de sol, es que uno va a saber qué tan compacta o no ella se eche las hojitas. Como pueden ver, es una planta originaria de Centroamérica, México. Esta planta, el sistema radicular de esta planta, como pueden ver, es una planta rastrera. Ella va echando las raíces a medida que va creciendo. Uno debe de ir cortando cuando tenga las raíces próximo, alrededor de 2 pulgadas después de las raíces. Y cuando las vayas a reproducir, después que cortas, pues tú esas raíces las pones superficialmente en una maceta. Las raíces son muy inteligentes, señores. Ustedes cortan una plantita y la colocan supuesta en la tierra. No tienen que enterrar demasiado ni tampoco tienen que tapar de tierra. Ella, por su propia cuenta, ella va a agarrar y se va a adherir a la tierra si tiene lo suficiente sustrato y nutrientes que ella necesita y con el clima adecuado. Ella se va a adherir a la tierra y, pues, por supuesto, se va a pegar, como así decirlo aquí. Como pueden ver, estas raíces están muy saludables. Cuando las raíces están con falta de nutrientes, se nota en las raíces, porque las raíces tienden a estar de un color amarillento o tienden a estar de un color blancuzco, y también por el grosor de la raíz. Cuando ustedes ven una raíz que está, por así decirlo, debilitada, tiene características similares a las que le estoy describiendo. El color blancuzco o amarillento. Cuando la levantas no está rígida, sino que está muy flexible y se rompe con facilidad. También cuando está flaquita, cuando ustedes ven una raíz flaquita, que no está gruesa, que no está, por así decirlo, que no está fuerte, es una raíz que está a falta de nutrientes y falta de sol. Señores, aunque ustedes no lo crean, las plantas que no tenemos en tierra sembrada, que sino que la tenemos al aire libre, como llámese así, esta Senecio radicans, que esas las raíces me las echo así al aire libre. Ya eso yo lo voy a reproducir más adelante. También las orquídeas, aunque ustedes no lo crean, estas plantas necesitan que las raíces le llegue el sol, porque el sol tiene una vitamina que a ellas le hace mucha falta para el crecimiento y el fortalecimiento de las mismas. Esto es muy, muy importante, chicos, bastante importante. Todos estos aspectos que le acabo de mencionar y de dar, ya ustedes tienen las pautas de cómo poder cuidar plantas que tengan las raíces descubiertas.
Estas plantas por lo regular se riegan también con atomizadores foliares que tienen nutrientes dentro de ellos, que cuando ustedes pulverizan tienen nutrientes y esto ayuda al fortalecimiento de las raíces. Pues esto las ayuda bastante. En mi caso yo por lo regular suelo utilizar plantas en tierra sembrada, en sustrato. Tengo unas que otras que son de esa índole, que son con raíces descubiertas. Y tiendo a rociarlas con pulverizador, ¿sí? Como les expliqué. Pero este Senecio radicans no está rociado con ningún tipo de nutriente pulverizado, atomizador, sino que solamente está con la tierra que está abonada, con el sustrato abonado que está en la maceta. Como ustedes pueden ver, esta sale de esa maceta donde está esa Echeveria uñas de señorita, así le dicen aquí, y ella está saliendo de esa maceta. Y esa maceta es alrededor de 5 pulgadas. Ella se desarrolló bastante. Fue una pequeña ramita que eché. Y miren cómo están las raíces de bien. Son unas raíces que se ven fuertes y saludables. Ya están listas para un trasplante. Las corto con 1 o 2 pulgadas de separación de la raíz. Y se siembra, posando las raíces directamente en una maceta, sin profundizar y sin tapar. Sin tapar ya sea la planta por arriba, sino que ustedes la posan sobre la tierra y ella se va a reproducir y se va a pegar bastante bien. Ustedes rocean normal con su agüita semanal. Ella le gusta su agua semanal. Ustedes rocean así y ella se va a desarrollar bien. Yo no tiendo a ser de las personas que duran mucho después de un trasplante para regar las plantas. Yo considero que las suculentas son plantas que les gusta mucho el agua. El agua lluvia le hace bastante bien. Hace poco me llovió en el jardín y ya las plantas están espectaculares con esa lluvia que le cayó. Y no tiendo a durar 2 o 15 días sin regar las plantas después de haberlas trasplantado. Yo inmediatamente las trasplanto, las suculentas, a la semana, pues le voy echando su agüita, no abundantemente como requieren las demás que ya tienen sus raíces ya bien formadas, sino de forma un poquito moderada, llámese moderada. No tiendo a regar así como con abundancia como las demás. Pero sí le hace falta su agüita a estas plantas, porque son unas plantas que están prácticamente que son toda agua. Estas llámese bolitas alargadas o esas lunitas, pues parecen lunitas, eso es totalmente agua, están llenas de agua. Ustedes parten una y van a toparse que tiene mucha, mucha agua dentro de ella. Miren cómo están las raíces repartidas en todas las ramas. Esta planta, si la cortas, como pueden ver, si la cortas, ella le nace, le vuelve y le nace 2 o 3 ramitas donde cortaste. Por eso es que esta tiene tantas ramitas, porque esta planta ya yo la había cortado anteriormente y ella volvió y echó varias ramas. Entonces, esta planta se reproduce como loca. Ella es muy, muy bondadosa, esta planta. Con el sol adecuado, ella va a ser muy bondadosa y los cuidados adecuados. Yo le doy alrededor de 3 o 4 horitas de sol, del sol de la tarde y el sol, pues, obviamente de la mañana. Pero es una planta que es bastante bondadosa. Tú cortas, yo voy a cortar ahí arriba 2 pulgadas de donde están las raíces y voy a empezar a trasplantar en varias macetitas porque tiene bastante raíz ella. En todas las ramitas tiene raíces.
y para así poder reproducirla varios esquejes de esta bella y hermosa planta. Ahí tengo unas cuantas echeverias. Tengo allá al fondo la lawi, que le ha costado porque ha llovido bastante. Entonces hay plantas que no toleran tanta agua, pero ahí vamos. Tengo varias plantitas ahí. Miren cómo está la rosario. Me encanta esa planta. Quiero ponerla en una colgadera aquí en la terracita. Y las voy a utilizar de esas que tengo ahí. Esa es la pulpinata ruby que tengo por allá. Tengo que darle más sol a ella. No ha llovido bastante en estos tiempos. Por eso es que están así un poquito gorditas todas las plantitas. Ha llovido de a montones. Y pues nada, hasta aquí este bello y hermoso video. Wow, miren un arco iris, qué belleza. Qué belleza. Muy, muy lindo. Está hermoso el arco iris. Y pues nada, con este arco iris vamos a despedirnos. No olviden suscribirse al canal. Subo videos de jardinería todas las semanas con mucho, mucho amor para ustedes. Denle like, suscríbanse al video y comenten. Activen la campanita de las notificaciones para que así le lleguen todos los videos que subo diariamente. Apoyen al canal, así siguen apoyándonos en YouTube y a seguir creciendo en esta bella y hermosa familia de YouTube. Y pues nada, bye bye, cuídense.